de la iglesia leímos varios pasajes en donde el apóstol Pablo dice que tenemos que cuidarnos, y vamos a leerlo nuevamente porque esto prácticamente es la base de lo que vamos a decir hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 4: pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es la doctrina de los marcianos dentro de la iglesia? Doctrinas de demonios. ¿Se ha vendido a la iglesia? Sí. ¿Y las enseñan supuestos evangelistas, conferencistas, doctores? Y déjenme decirte otra verdad: muchos de estos doctorados son falsos. Son doctorados por internet, a distancia, en donde hoy día se compra hasta una ordenación ministerial. La iglesia debe saber eso. Entonces, doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y cauterizada la conciencia quiere decir que leen la Biblia y la Biblia no les hace ya nada a ellos. No les penetra a ellos. Eso es lo que significa conciencia cauterizada. Prediqué un mensaje aquí una vez titulado Callosidades Espirituales. Mi corazón tiene tantos callos ya que la palabra no le entra. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Este era un problema de lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo. Pero hoy día ese no es el problema, no es comida, es otra cosa. Falsa doctrina. Vamos a 2 Timoteo 3, 1 al 5. Y dice así, en 2 Timoteo, me faltan dos puntos, 2 Timoteo 3, no es 31, es 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en los postreros días. Bíblicamente ya estamos en los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y el problema consiste en lo siguiente: la apariencia de piedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Discernimiento espiritual. Estar en la palabra para no ser desviados de la verdad. Y hablamos de lo que es la crucifixión y flagelación del cuerpo en Filipinas. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que el pastor está enseñando? Mucho, porque esto de la flagelación, de la crucifixión y la flagelación del cuerpo en Filipinas, tiene una connotación religiosa. Las personas que hacen esto piensan que son más cristianas y más devotos de Dios, más piadosas que otros. Pero lo interesante es que estos, de alguna manera, aunque viene de la iglesia tradicional donde nosotros venimos, se ha ido infiltrando poco a poco dentro de la iglesia cristiana. Y usé un término, estigma y estigmata, que es el singular y el plural en el griego para marcas. Y estigma sencillamente significa un signo distintivo de la pasión de Cristo. Oye,
llevar las llagas de la crucifixión de Cristo físicamente. Eso es lo que quiere decir estigma, es lo que están haciendo las personas en Filipinas. El hecho de que se esté haciendo no quiere decir que nosotros tengamos que marcarnos el cuerpo para llevar las marcas de Cristo en nuestro cuerpo y demostrar que somos piadosos. Son marcas. Y hay un texto bíblico que dice que Jesús llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y que por sus heridas ya fuimos sanados. Así que no somos sanados ni bendecidos por las heridas de otros seres humanos. Las heridas de Cristo son suficientes. Su muerte es suficiente. Si tenemos que crucificarnos y hacernos marcas en el cuerpo o tener marcas, entonces la muerte de Cristo fue insuficiente. Teológicamente es lo que está diciendo. Si admitimos de que tenemos que tener marcas o que faltan marcas en el cuerpo nuestro, es un error teológico. Nosotros ya fuimos salvos y sanos en la cruz del Calvario. Tenemos que apropiarnos de esa salvación realizada en la cruz, de esa sanación que Él realizó en la cruz. Ahora, Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Ha usado esa palabra alguna vez? Sí, ya no me moleste más. Es lo que está diciendo Él, ya no me moleste más. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo con esto? Mire, no me toquen más el tema de la circuncisión. Eso no salva a nadie. Y él les dice, si se trata de llevar una marca, yo tengo demasiadas marcas ya en el cuerpo. Pero con esto Pablo no está diciendo que debemos llevar marcas. Él está usando su ejemplo para decir, mire, no me digan que tenemos que predicar la circuncisión. Y en cuanto a mí, no me toquen más el tema, porque como ejemplo ya tengo demasiadas marcas. Así que yo hice una lista para ustedes hoy, porque nunca lo había puesto así como número uno, número dos. Me llamó la atención que son bastantes, aunque lo leímos el domingo pasado. Bueno, estábamos hablando de las marcas en las manos, ¿cierto? Hay personas que sangran por las manos, lo mencioné el domingo pasado. Otros sangran por las manos, los ojos y hasta por la cabeza. Otros por las manos y los pies. Y algunos están predicando tanto de la Iglesia Católica, de la Iglesia de habla inglesa, de la Iglesia Hispana, que esto es algo de Dios, pero esto no tiene explicación bíblicamente y no es necesario. Y venden estos pañuelitos. El evangelista llega y sangra y hacen un arrugue de pañuelitos y se vende. Bueno, digamos que usted se lleva un pañuelo de estos para la casa. Yo le digo, ¿para qué es ese pañuelo? ¿Para qué? ¿De qué le sirve ese pañuelo? ¿Qué poderes tiene ese pañuelo? ¿Cómo me explica usted que es sano llevarse ese pañuelo para la casa? ¿Está en obediencia o desobediencia haciendo eso? De hecho, está en desobediencia. Sencillamente es un trapo sucio de sangre. Así es. Pero eso se metió dentro de la iglesia cristiana y todos comen del cuento, hasta los ministros. Porque llega una persona hasta que sangra y le dice al pastor, pastor, más adelante que lo voy a bendecir con la sangre mía. Y el pastor no sabe, piensa que está en obediencia a Dios. ¿Qué está haciendo? Es una confusión teológica que está entrando en las iglesias. Y usted y yo no debemos comernos el cuento, como decimos en Colombia. Como dice Roger, ¿qué rollo es, cierto?